Ahí vamos, buen día, buen día. Buen día. Hoy agarramos tempranito. A ver si me aparece el video. ¿Hay alguien por ahí? Hola Marce, ya estás levantada, muy bien. Muy bien, un domingo lluvioso por acá. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Cómo andan? Sí, sí, domingo. Hoy los agarré domingo a la mañana. Ayer intenté todo el día, se los grabé al tutorial de lo que vamos a ver hoy, pero no lo pude subir. Está un poco difícil subir videos largos, así que bueno, no pude hacerlo. Aparte lo había hecho con el celular y todo el cambio, y así que bueno. Hola Patricia, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ay, no sé cómo se hace para... Acá. Genial. Hola Sole. Sí, bueno, el video va a quedar, así que no se preocupen. A ver esto que estoy tocando acá, ¿qué será? Ah, no. Estaría bueno sacar los comentarios, pero sinceramente no sé cómo se hace. Así que bueno, para que no les moleste. Buen día, Ana, Diana. Ale, genial, están todas ahí. Buenísimo, buenísimo. Espero un ratitito más y ya arrancamos. Vamos a hacer un poquito de tiempo. Les decía que hice el video y lo hice por celular y cuando no lo pude subir por el teléfono y cuando quise subirlo por la compu ya me queda un video muy chiquito que fue los primeros que subí y bueno, no me gusta porque no se ve bien, así que bueno. La idea era subir el video grabado y después que elijamos un diseño y lo pintemos. Hola Noé, Romy. Genial, sí, mate en mano, acá estamos. Bueno, porque van a tener que dibujar estos diseños que vamos a hacer hoy y después los vamos a pintar juntos también en un próximo video. Pero bueno, ayer no salió, así que bueno, veremos ahora cómo sale. Encima llueve, una mañana bastante lluviosa hoy, pero hermosa el día. Hola, Vera. ¿Qué estás cocinando, Ana? A esta hora, ya. Algo elaborado, debe ser. O está para comida calentita, o está fresco. Bien, ya vamos a arrancar. Ya arrancamos. Tengo que girar la cámara, todo, así esperamos un ratitito. Bien, hoy vamos a dibujar tres diseños. Mientras les voy contando. El zorrito. El leoncito. ¿Sí? Y un caballito que no encuentro el dibujo, así que bueno. Hoy vamos a dibujar estos tres animalitos mediante técnica. ¿Sí? Es como una técnica de líneas para que puedan ubicar todo en el plano. ¿Sí? Yo no los hago de esa manera, porque yo soy muy personal para hacerlo, pero busqué esto para enseñarle específicamente a ustedes. Porque me parece que es una forma re didáctica y re divertida para hacer y que pueden ir haciéndolo, incluso pintándolo de diferentes técnicas a los mismos animalitos que son hermosos. Así que bueno, encontré estos tres, que son los que vamos a ver ahora y después vamos a ir pintando durante la semana, vamos a ver qué técnicas podemos usar. Recuerden que seguimos en cuarentena, si bien ahora pueden comprar cosas porque las artísticas, bueno, ya funcionan de alguna manera. Bueno, también hay que ver situaciones económicas y demás. Pero nada, dibujar, hoja común, van a necesitar regla y lápices, como siempre, lápiz común y un lápiz blando. Estaría buenísimo para dibujo siempre,
pero pueden usar lo que tengan. Hola Giselle, buen día. Pueden usar lo que tengan, ¿sí? Entonces, esto va a ser mediante técnicas. Yo ya tengo las primeras líneas hechas. Ustedes después la van a hacer. Hola Vanina. Cuando hacemos con técnica, que generalmente son líneas o círculos, tienen que tomarse el tiempo para que el círculo quede redondo, para que la línea quede derecha, porque si hago una estructura torcida, la carita que esté haciendo me va a salir torcida, ¿sí? Así que hay que seguir el plano. Ahora vamos a empezar primero por el zorrito. Yo voy a, bueno, hacer todo el cambio de del teléfono y ya pasamos a nuestra clase. Así no perdemos la mañana y después tienen tiempo para practicar, ¿no es cierto? Bien. Yo voy a acomodar todo aquí. Voy a acomodar un poquito. Bien, como les decía, necesitamos estructura para hacer esto, ¿sí? Una regla, seguramente, y lápiz y goma, ¿sí? Este es el zorrito que vamos a hacer, el boceto de un zorrito diferente. Bueno, yo le digo así, siempre en diminutivo a los animalitos, porque, bueno, les digo así. A ver, ahí. Bien. Ahí vamos. Buen día a todos los que se están sumando. Recuerden que el video siempre queda en el grupo, así que pueden volver a verlo siempre que deseen, ¿eh? No hay que asustarse por eso. Bien, para hacer este zorrito vamos a hacer la siguiente estructura. Vamos a hacer, después vamos a hacer la leoncita, o un leoncito muy joven, porque no tiene melena, y el caballito, que bueno, que no tengo acá la foto, pero después lo vamos a hacer. Bien, yo voy a tratar de hacerlo bien, no estoy cómoda siempre con el teléfono entre medio y no estoy sentada, pero bueno. Bien, para hacer el zorrito vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir nuestra hoja a la mitad y a la mitad, ¿sí? Línea vertical, línea horizontal. Yo en este caso medí del centro 7 centímetros para cada lado, más o menos, ¿no? En mi hoja 4. Marqué los puntos y uní, ¿sí? Que me queda como un cuadrado invertido. ¿Sí? Eso es lo que van a hacer al comienzo. Divido, divido y hago el cuadrado. Y de la punta del cuadrado de abajo, a 3 centímetros hice una línea. Esto para que tengan una idea de la medida, pero ustedes lo pueden hacer en el tamaño que quieran, ¿sí? Bien, entonces, una vez que yo tengo esta estructura bien hecha, traten de que sea por ahí con escuadra para que no les salga torcido, tienen que tener en cuenta que la estructura tiene que estar derecha. Bien, ahí comenzamos con el lápiz blando, el lápiz fino, transparente, porque después hay que borrar todas las líneas. Vamos a usar esta cruz de la línea que trazamos abajo y vamos a hacer el hociquito en esta zona. ¿Sí? Yo hago un boceto de mi hociquito. Va a ir acá. Después salen los mofletitos. Ahí. Y la boquita. Eso va en la base del cuadrado. ¿Sí? Ahora, más o menos en la altura donde yo hice el mofletito, que tiene que quedar, ven que un poquito más afuera de esta mitad, yo voy a tirar una línea hasta el medio y ese va a ser el espacio de mis ojos. Esperen que se me seca la garganta, voy a tomar un mate. Bien, en la línea van a ser el ojo. Lagrimal hacia arriba, recuerden que los ojos de los animalitos son como hacia arriba. ¿Sí? Trabajen con paciencia, ¿sí? Hasta que les salga de a poquito.
Donde me quedó la altura del otro ojo, yo voy a sacar una línea para que me queden los dos a la misma altura, porque si no te va a quedar uno más grande y el otro más chico, no es la idea. ¿Sí? Vamos a tratar de trabajarlo un poquito para que nos queden iguales ambos ojitos. Recuerden que lo que yo les enseño siempre es una manera de hacer las cosas. No existe una sola, son muchísimas, así que bueno, después está en ustedes seguir investigando y avanzando, ¿sí? Yo busqué estas estructuras para enseñarles, para que tengan de dónde empezar si no se dan maña con el tema de los animales, pero partiendo de una estructura después pueden hacer lo que ustedes quieran, ¿sí? Bani, trazás al medio y después medí yo 7 centímetros, para que tengan una idea. 7 centímetros para cada lado, marqué, hice el rombo, ¿sí? Y esta línea de abajo tiene 3 centímetros, ¿sí? Si se pierden, cuando termine el video, lo vuelven a ver. Bien, tenemos ojitos, tenemos hociquito y tenemos boquita. Vamos a sacar orejas. Más o menos a donde yo hice el centro del ojito, ahí marco, ¿sí? Ahí va a ir mi orejita grande y va a venir más o menos a la altura del ojo, ¿sí? Orejita grande y va a venir más o menos a la altura del ojo. Acá me salgo afuera del rombo porque el zorrito tiene mucho pelito, ¿sí? Pelito, pelito, pelito. Acá va a salir una línea de pelo de la boquita. ¿Sí? Ya tengo todo ubicado. Una vez que tengo todo ubicado, ¿qué hago? Borro mis líneas. Ya está. Tengo ojitos, tengo nariz, tengo orejas, tengo boca. Entonces ahí empiezo a borrar las líneas. Siempre empezamos por una estructura. Recuerden que vamos siempre de lo general a lo concreto. ¿Sí? Así que simplemente marcamos en un plano primero y después vamos al detalle. Siempre es así, tanto en la pintura como en el dibujo, ¿sí? Siempre con estas técnicas bien sueltas. Realismo es otra cosa. Bien, ahora empezamos a marcar. Ahora empezamos a marcar. No, Elsa, ahora viene la parte donde oscurecemos. Si no, se hace la estructura con un lápiz suavecito, ¿sí? Ahí vamos. A donde yo hice mi ojo, ahí empiezo a marcar el volumen. Si no ven, súbanle el brillo al teléfono porque se ve bastante bien. Van a trabajar ya todo lo que dejamos en el plano, ¿sí? Buen día, Claudia. Ahí, ¿sí? Sombreadito, sombreadito en la parte de arriba. Vamos a dejar luminoso. Si bien lo que ustedes tienen que trabajar ahora es que les quede con la forma del animalito. Bien, le damos la forma al hociquito, las fosas nasales, la punta, como yo lo hice con el triángulo que tenía. Sombreamos la parte de adelante. Ahí vamos. Boquita. ¿Ven que simplemente salgo del plano que yo había hecho? Y empezamos a soltar líneas porque tenemos pelito. Entonces tienen que trabajar con el lápiz suelto, ¿sí? Cuando hacemos pelo, trabajen estas técnicas para soltar pelo, ¿sí? Bien, tenemos ojitos. Vamos a remarcar orejitas. Hacemos orejitas. Hacemos pelo de orejita, ¿sí? Con el lápiz suelto.
Ahí va. Voy marcando la zona de pelo. Que eso cuando lo hagamos con colores, cuando pintemos algún diseño, va con distintas tonalidades, más en el zorrito. Vamos tirando pelo. Tiro pelo. ¿Sí? Bueno, ustedes se van a tomar el tiempo para sombrear la otra orejita. Tienen que cortar en esta zona de la cabecita. A mí me quedó medio bajo este. Lo vamos a levantar. Era un poquito más arriba del triángulo. Ahí. Ahí. Y esta parte. Oscurecemos acá en la boquita y bigotes. ¿Sí? Siguiendo ese planito, ustedes pueden ir haciendo este animalito que hicimos hoy. ¿Sí? Los ojos son un poquito más grandes, más como este. ¿Sí? Pero ven que es más o menos lo mismo siguiendo ese planito. Trabajen en la soltura del lápiz. Recuerden que tienen que trabajar la soltura del lápiz. Ahí va. Bien, tenemos el zorrito. Genial. Ahora vamos por el leoncito. Bien. Para el leoncito vamos a hacer un círculo. Un círculo. Lo tengo suavecito porque hay que borrarlo. Un círculo. Vamos a dividir al medio el círculo. ¿Sí? Línea horizontal, línea vertical. Y vamos a hacer dos circulitos en la base. Que están de la mitad un poquito más abajo. O sea, de la mitad un poquito, sí, más arriba, metido en el círculo grande, ¿sí? Ahí. Tienen que fijarse que no sean muy grandes estos círculos y que, bueno, y que sean circulitos. Ah, trabajen con compás si no les sale el circulito, ¿sí? Bien, círculo grande, divido la mitad, dos circulitos. De acá voy a empezar. Vamos a hacer, en la unión de estos dos círculos, de acá voy a sacar mi hociquito. Tienen que ver que de ambos lados quede igual, ¿no? Para eso hacemos la línea en el medio, para que todo nos vaya quedando equilibrado, ¿sí? Bueno, recuerden que yo estoy parada y estoy bastante incómoda, pero bueno, ahí vamos. Ahí. Ahí construí el hociquito, en la punta, ¿sí? Ahora, de la punta del hociquito, por eso es necesario que sean iguales hacia los dos lados, vamos a unir en la línea del centro y de acá hacia arriba va a salir el ojo de mi leoncito, ¿sí? Recuerden tomarse el tiempo para trabajar los ojitos, que es lo más importante, ¿sí? La formita. Bien, vamos a hacer este. Y trazo la línea para que me quede igual. Recuerden, siempre tienen que trazar líneas. Cuando hago así como por esquemita una imagen, es fundamental seguir líneas para que nos quede bien equilibrado. No hay manera de que nos quede un ojo más abajo que el otro, pero como les digo, tómense su tiempo para hacerlo. Bien. Ahí, tengo los ojitos, tengo el hociquito.
Vamos con las orejas. Del centro de la pupila, igual que como hicimos con el zorrito, hago la orejita hasta el bordecito del ojo. ¿Sí? Ese más o menos siempre es el ángulo donde llevan las orejitas. ¿Sí? Se me quedó más arriba. Ahí. Recuerden que estamos dibujando partiendo de una estructura, ¿sí? Para los que no son visuales y no saben cómo arrancar, de dónde les queda torcido, deformado, bueno, es precisamente esto. Bien, ahora voy a hacer una liñita acá entre mis círculos y lo voy a cortar. Lo corto, saco una línea de acá, de los dos costados y cierro. Bien, ya tenemos todo ubicado. Vamos a borrar. Borro línea. Borro línea. Bien. Y empiezo con el lápiz más oscuro a trazar la forma, ¿sí? Ahí ya tengo la parte de abajo, tengo el hociquito ya construido. Solo tengo que tomarme el tiempo en la primera instancia para que todo me quede equilibrado, ¿sí? Seguimos. Acá vamos a cortar en la zona de la oreja, ¿sí? Más centrado en la cabeza. Entonces, recuerden que ya cuando vamos a hacer pelo, soltamos la línea, ¿no? Acá voy a tirar pelito y acá me meto hacia adentro. Acá lo mismo. Voy a tirar pelito y acá hacia adentro, ¿sí? Entonces puedo ir borrando todo lo otro que yo había dejado en mi estructura. Por eso es muy importante que usen el lápiz más finito, un HB común, para que no les quede todo rayado. Ahí va. Bien, acá de las líneas que yo tracé, vamos a sacar pelito y pelito. Pelito. Estas que son como ilustraciones, no requieren demasiado trabajo. Sí, bueno, volumen, ¿no? Lo que siempre les digo, los que siempre les insisto, el tema del volumen. Ojitos. Sombreado de ojitos. Ahí vamos. Recuerden de tomarse el tiempo, yo lo estoy haciendo rápido porque quiero que lo vean. Que como siguiendo el esquema este, se puede lograr un hermoso animalito. Bien, sombreamos hociquito. ¿Sí? Y ahí ya tenemos Suki. Sombreamos arriba.
y bigotito. ¿Sí? Creo que es muy claro. Si ustedes siguen el video, no tienen excusa. ¿Sí? Ahí quedó el leoncito siguiendo el círculo. Bien, vamos por el último, que es el caballito. Bien que me tome un mate porque se me seca la garganta. Bien. Vamos con el caballito. Caballito tenemos. Círculo. El caballito tiene muchas líneas y es bastante a ojo, pero si lo practican les va a salir. Tenemos círculo. Sí, que está un poquito más hacia la izquierda porque el caballito va a quedar hacia acá. Del círculo yo largo dos líneas, una y una que viene tocando afuera y una que va más entrada en la cabecita del caballito. Bien. Luego de esto, de la mitad de este círculo, un poquito más arriba, yo voy a trazar una marquita aquí. Y en la base voy a trazar otra marquita aquí. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahí vamos. Bien. Ahora voy a cerrar. ¿Sí? Fíjense cómo trazo las líneas. Tienen que practicar esto. Cierro. De la parte de arriba que yo tracé este, como este cuadradito acá, fuera de mi círculo, de ahí yo saco la línea hacia afuera y cuellito hacia atrás. ¿Sí? ¿Me siguen? Vamos. Boceto de oreja. Me quedo cortito acá. Bien. Boceto de oreja. Mueve la cámara. Ahí va. Bien. Esto viene acá y esto viene acá. Ahora hago desde la punta de mi línea hacia adentro. ¿Sí? Y acá ya empezamos lo que sería toda la formita del... Esperen que se me fue todos los comentarios, todo. No veo. Bueno, primero lo dibujo y después cualquier cosa yo les respondo porque no puedo ver. Bien, acá hacemos el labio, la formita de la pera, la boca y la mandíbula. En esta parte que yo tracé esta línea, ahí abajo yo voy a hacer el ojito. ¿Sí? Bien. Es hora de empezar a borrar líneas. Ahí. No saben lo difícil que es dibujar con el teléfono acá arriba y todo. Es toda una tarea. Bien. De acá, en este círculo, saco una línea hacia atrás y una línea hacia adentro. ¿Sí? Y de aquí voy a sacar lo que sería el flequillo de mi caballito. Y hacia atrás van a ir los pelitos. Bien. Una vez que tengo esto, agarro mi lápiz blando y empiezo a trabajar. A la altura donde tengo el otro ojo, voy a hacer el boceto del ojo. Acá le voy a dar la forma que viene como un poquito más hacia adentro. Saco acá donde yo hice esta línea. Acá vamos a ir borrando. Ahí, ya lo ven al caballito, ¿no? Agujerito del hociquito. Trabajen con la soltura de las líneas. Acuérdense de la primer clase que yo les di de dibujo en la soltura. Hagan un par de ejercicios antes de ponerse a dibujar porque ahí van a ver la diferencia en la soltura de las líneas, ¿sí? Una línea dura no queda igual. Bien, ahí vamos. Este acá me quedó muy doblado. Es un poquitito menos. Bien, ya lo había hecho apretadito. Bien, acá viene la boquita.
el ojito. Es difícil dibujar algo si no lo estamos viendo, pero si no te sale mirándolo, sin estructura menos. Bueno, acá tenemos ya la orejita ya hecha. Una orejita, otra orejita. Cuerpito. Y los pelitos. Después ustedes se toman el tiempo para sombrearlo, ¿sí? Yo lo que quiero que ustedes aprendan es la estructura de las formas. Bueno, ahí estaría nuestro caballito siguiendo una estructura. Caballito, el leoncito y el zorrito, que fue el primero que hicimos. ¿Sí? Voy a dar vuelta la cámara. Bueno, me costó bastante dibujar en la postura que estoy, pero ahí estamos. No sé qué les pareció. Quiero verlos hacer estas técnicas porque son fáciles, ¿sí? Recuerden de trabajar antes un poco de ejercicio. Vean el video de técnica básica de dibujo, practiquen dibujo. Calentar la mano antes, cosa de que las líneas salgan más relajada, ¿sí? No quede la estructura ahí apretadita, ¿sí? Así que hicimos. Si tiene alguna duda, la respondo ahora. El zorrito primero. Ven que parece que no hubiera una estructura. Después tenemos el leoncito. El leoncito da para pintarlos de... que ya vamos a empezar con eso. Y el caballito, hay que practicar caballito. El caballito no es tan fácil porque recuerden que hacen el círculo y la medición de la línea que va hacia abajo, tienen que ver ese ángulo que no sea ni muy ni muy, ¿eh? Para que no les quede ni muy gordo ni muy largo. Entonces es de la circunferencia del círculo un poco menos hacia abajo, ¿sí? Tienen que tener en cuenta esas cosas porque el caballito es difícil, ¿sí? Es una manera, recuerden que yo busqué esto para enseñárselos, porque yo no los hago de esta manera, pero cuando uno no es visual, necesita una técnica. No quiere decir que no te va a salir nunca. Yo insisto que la gente no dibuja porque no sabe técnica, porque no hay nadie que enseñe técnica, ¿no? Todos podemos dibujar, cada uno a su manera, obvio, cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su impronta, pero si no tenés técnica y no ves que te esté saliendo lo que querés hacer, es un poco frustrante, eso es lo que tiene el dibujo. También requiere... No, para pintarlos, me gustaría que si tienen bastidor o algún cartón entelado o alguna madera, vamos a pintar sobre soporte para pintar con acrílicos o con acuarelas o con lo que sea. Si tienes acuarelas, tenés que tener hojas para acuarelas, que son de un gramaje bastante más grueso, ¿sí? Porque si no, no vienen hojas. Si no son especiales para acuarela, no vienen hojas para pintar. Dibujalo en cualquier hoja 4, después buscamos, una vez que te salga uno como vos querés, ahí lo dibujas sobre un soporte y después, bueno, vamos a elegir técnicas para pintarlo. Recuerden que empezamos esto, sí, el caballo es difícil, por eso les digo, tienen que seguir la técnica hasta que salga. Vos te vas a empezar a dar cuenta si te queda muy largo, si te queda muy ancho, ¿sí? Fíjense
Eso, una vez que tengan eso, ya lo demás va a salir solo. Pero lo que más cuesta es el círculo y la medición de la línea. Que cuando ya tenés vos ya práctica en esto, en la observación, que es lo que digo siempre, las líneas y las dimensiones te vas dando cuenta haciendo un plano y todo, si está más ancho, si está más arriba, si está más abajo, ¿sí? Si lo subo a donde, Betiana, queda en el grupo, los videos en vivo quedan en el grupo, para eso está el grupo. Queda ahí todo completo para que lo vuelvan a ver, porque si no de una vez no te sirve. Tenés que volver y verlo conmigo, tal vez ir haciéndolo hasta que te salga. Les decía que en realidad el dibujo es un poco frustrante, pero requiere de mucha perseverancia y práctica. Pero cualquiera puede dibujar, ¿sí? Hay personas con más talento, personas con menos talento, personas que son dibujantes como natas, como usan esas palabras así. Yo no lo soy, si bien tengo una facilidad, pero tengo facilidad para observar más que para dibujar. Y después soy muy insistente. Cuando yo quiero hacer algo, lo practico hasta que me sale. Esa es la única receta, ¿sí? Ahora que estoy dando los cursos de rostro online, dibujar un rostro es práctica. Yo te enseño la técnica y vos tenés que practicar. Eso queda en cada uno, ¿sí? A mí me lo enseñaron. Era una otra forma de hacerlo, pero me lo enseñaron una vez y después todo lo demás queda en mí, ¿sí? Si bien yo voy construyendo, como soy autodidacta, de la manera que yo aprendí, de esa manera yo enseño lo que yo sé, ¿sí? Que todo lo he llevado desde los libros y demás, así armé mis cursos con información que yo considero que es importante para que tengamos a la hora de crear algo, dibujar, pintar, expresarnos. Es simplemente eso, poder expresar en un dibujo, en algo, teniendo las herramientas, ¿sí? Necesitamos las herramientas para llevarlo adelante. Claro, haces un animalito sin ver una foto. Después, cuando empezás a ver las fotos, eso es lo que tiene la técnica. Después empezás a ver los leoncitos y los ves de acá, los ves de allá, y vos sola te vas dando cuenta de las líneas. Es la observación, chicas, por eso, o chicos, o todos. Por eso es importante la técnica, porque después vos empezás a observar los animalitos, los rostros, las formas, y vos sola vas llevando tus líneas. Por eso yo enseño y yo te dejo, porque cada uno tiene que ser autónomo en su manera de crear. Teniendo una técnica, después vos tenés que ser autónomo y hacer tu propio camino, ¿sí? Por eso cuando me dicen, a enseñar tu caballito, no, porque es mi caballito. Vos tenés que hacer tu caballito, vos tenés que desarrollar tu propio sello. Si no, nunca van a ser originales. Y la creación no tiene sentido. Empezamos copiando, obvio, todos empezamos copiando porque está todo hecho. Pero después cada uno tiene que tener su impronta, cada uno tiene que... Recuerden que esto, tanto como en el color, como en el dibujo, es un diálogo que uno tiene, es algo que uno quiere decir. Para eso está el arte, ¿sí? Es ahí donde tienen que buscarle la vuelta. Tomar la información, tomar lo que les sirve y de ahí crear, ¿sí? Bueno, dejamos este videito ahí, este videito nuevo, tienen mucho para practicar, tienen tres animalitos, quiero ver sus prácticas y en la semana, si tengo un tiempo, empezamos con alguna técnica para hacer alguno de los animalitos con colores y si no, bueno, el fin de semana que viene. Yo estoy un poco complicada de tiempo, pero si me puedo hacer un lugar, hacemos uno de estos animalitos con color para que estén entretenidos porque la cuarentena se extendió, así que vamos a seguir dibujando y pintando por ahora. Recuerden que yo doy cosas simples porque empecé esto por la cuarentena y se supone que tenemos pocas cosas o por ahí hay muchos que no tienen la posibilidad de acceder a comprar ahora pinturas y demás. Por eso no me estoy metiendo con cuestiones más como espátula. Espátula requiere de mucha pintura, chicas. Espátula divino, pero lleva mucha pintura. Así que, bueno, eso lo vamos a ir viendo con el tiempo. Sean pacientes, ¿sí? Y también recuerden que todo lo que es rostro, partes de rostro, yo lo enseño en un curso, que es un curso pago, ¿sí? Pero es personalizado. Y también doy un curso de teoría del color, composición y volumen, que ahí tienen toda la información para que puedan crear sus propias obras, ¿sí? Bueno, les dejo un beso enorme. Si tienen dudas, lo dejan acá en el video. Así yo cuando las voy viendo, las respondo, ¿sí? Bueno, que tengan un hermoso domingo y una hermosa semana. Un besito para todos. Nos vemos.